Hoy es primero de julio, hoy es el primer día del mes séptimo, que conforme a la palabra en Levítico 23, es el comienzo de la tercera fiesta. Eso no significa absolutamente nada para nadie que no lo esté experimentando. Nunca vayas a esperar que porque es el día tal, del año tal, del mes tal, algo va a suceder en tu vida. No. No sucederá nada, sino lo que tú permitas que suceda, lo que tú decidas que suceda, porque tú eres quien tienes delante camino de vida y camino de muerte. Existen personas que dicen, ¡ay, gloria a Dios! Hoy es el día primero del mes séptimo. Empezó la fiesta de Sukkot, la fiesta de tabernáculos. Ahora sí es el tiempo. No, no es por... Los almanaques no van a ser tu experiencia, van a ser tu desgracia. El paso del tiempo solamente está jugando en contra tuya si no tomas las decisiones correctas. Eso es todo. ¿Así o más claro? Es tu decisión, es tu participación, es tu acción, es tu decidir. No son los tiempos. Es decir, no, pero 70 días después de y 144 mil después de antes de... No, no es eso. Tú estás confiado en que venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Quédate ahí, quédate ahí. Había algo más valioso que ese texto. El templo de Salomón, que finalmente fue... destruido y restaurado en los días de Esdras y Nehemías, reacondicionado por Herodes. Y el gran templo, el templo, el lugar más santo del mundo, quizás del universo. Casa de Jehová es esta. Y se metieron allí miles y miles y miles de judíos. Quizás más judíos que todos los que están suscritos a este canal de hashtag Nueva Iglesia. Y aquí no nos pasará nada, porque es la casa de Dios. Murieron rostizados, murieron asados, murieron calcinados, carbonizados. ¿Así o más claro? Creo que tenemos que hablar diciéndole al pan su nombre y al vino lo mismo, para que no haya confusión. Hemos venido estudiando, desarrollando Escuela Elohim, Abraham, Moisés, David, como columnas fundamentales y fundacionales de lo que hoy es el judaísmo, de donde surge un fenómeno mundial que va a ser conocido como cristianismo. Bien. Tenemos que entender, para que los árboles no te vayan a impedir ver el bosque, ¿de qué se trata esto? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Podemos encontrar errores en las personas y en los personajes bíblicos. Claro que sí. Y en los textos bíblicos, por supuesto que sí. Y en general en las escrituras, pues clarísimo que sí. Pero eso no le quita ni un ápice a que Abraham es un gigante. Y su relato y el desarrollo de su historia llega a nosotros para nuestra enseñanza. Y Moisés, monumentalmente gigante. Pero las cosas que sucedieron en su vida son para nuestra enseñanza, independientemente si así fue o no fue. ¿Ves? ¿Qué sacamos con que la historia lo ratifique si tú no lo vives? No sacamos nada. Sería lo mismo que estudiar a Abraham Lincoln en vez de Abraham de Ur de los Caldeos. Es lo mismo. O a Moisés Dayan, el vencedor de la Guerra de los Seis Días en 1969. Es lo mismo. Inclusive podría ser más aportante. Eso no te da sino cultura general. ¿Para qué? Para hablar de las cosas. Quizás sea
aparentemente mejor que las vanas y profanas palabrerías que conducen más a la impiedad? Sí, pero eso es todo, no va a aportar nada. Si tú no tomas la decisión, si tú no eres el que entra en la acción, pues ¿qué nos sirve Abraham o Moisés o ahora David, que estamos cerrando nuestro capítulo David? Pero nada, para nada. Puedes leer y leer y leer las escrituras. Aquí tenemos un ejemplar mamotretudo. ¿Para qué? ¿Para saber anécdotas bíblicas? Claro que no. Dicen los hebraístas, no he contado eso, pero se los cuento a ustedes, que hay 185.140 letras del alefbet en la Tanaj, en la Biblia hebrea, en tu Antiguo Testamento. 186.140 letras. Sin separar una de otra, porque no se sabe dónde termina una y dónde comienza otra. Hay interpretaciones. Ya el hecho de separar las letras es una interpretación. De meterle vocales, que pues fue muchos siglos y siglos después, pues también es una forma de interpretación. Porque no sabemos si era esta vocal u otra vocal. Y con una u otra pues, cambia el sentido. Cambia todo. Lo importante es que tengas un panorama claro del bosque. Y el árbol principal de toda esa frondosidad es el árbol de la vida y tú. Tú y el árbol de la vida. Eso es. De ahí está. No sé si los masoretas hace 1000 años, 1100 años, pusieron correctamente la letra donde era o le cambiaron el sentido a lo que la palabra quería decir. No importa, no importa. Vamos a suponer, a ver, Éxodo capítulo 9 nos relata la plaga sobre el ganado y dice literal y textualmente que ni un solo animal del ganado de Israel fue tocado por esa plaga, pero que murió todo el ganado de Egipto, todo, empezando por los caballos. Dice que murieron todos los caballos, todas las vacas, todos los asnos y todos los camellos de Egipto. Si murieron todos los caballos, ¿en qué carruajes persiguió Faraón a Moisés? Si ahí dice que murieron todos, a no ser que serían esclavos conduciendo los carruajes, no creo. Pero no tiene ninguna importancia si hubo plaga o hubo persecución. Lo importante es que esas cosas se escribieron para tu enseñanza, para la mía, para la nuestra. Y es el punto. No que se encontraron en el fondo del Mar Rojo ruedas de carruajes egipcios de hace siglos y siglos y milenios. ¡Wow! Quedó demostrado la persecución de Faraón. No necesitamos esa clase de pruebas, como yo no necesité seguir cargando una camiseta vieja con dos orificios de bala, ni tampoco necesité seguir cargando radiografías y pruebas y certificaciones médicas con documentación de portentos, prodigios y milagros médicos. ¿Para qué? Si tú crees, no necesitas ni que te vaya a mostrar un examen de laboratorio. Y si no crees, así te trajera todos los laboratorios del mundo para certificar. ¿Ves? Entonces, ¿murieron o no murieron los caballos? La Biblia dice que murieron todos los caballos de Egipto, literal. Pero después están corriendo detrás, unos días después. ¿Los importaron? ¿Qué pasó? No importa. ¿Qué importancia tiene? Es que
Es que ese es el punto. Moisés sigue siendo fundamental y fundacional para el judaísmo y también para tu vida y para la mía, lo que nos ha enseñado y lo que nos puede seguir enseñando, lo que podemos extraer de su condición solidario con el pueblo, leal con su Dios, todas estas cosas. Si él le dijo a Dios lo que le dijo o no, y si Dios le dijo a él, ¿quién estaba ahí con una grabadora tomando nota de eso? No sé, pero se escribieron esas cosas para nuestra enseñanza. Ese es el punto. Tú sabes lo que significa Giborim. Giborim es una palabra hebrea que quiere decir hombres de valor, hombres valientes. Eso quiere decir. Ese término se acuñó porque a raíz de la experiencia de la cueva de Adulam, David se rodeó de hombres que tenían una gratitud y una lealtad a él, poniendo su vida por encima de todas las cosas. En eso podemos empezar a ver el amor, poniendo la vida por su amigo, que era su líder, David. Estos eran los Giborim, llega a nosotros como los valientes de David. Hay uno de ellos, un Giborim, que es Urías Eteo. Uno de los amigos más leales a David. Y David le quitó su mujer, le fue desleal a él. Le mintió, fornicó, adulteró, le indujo a su esposa a que le mintiera a Urías, a Betsabé. Todo ese concierto de maldad, Urías leal a él, lo trae para seguirle mintiendo, porque como la embarazó, entonces dijo, bueno, achaquémosle ese hijo a él. Y entonces lo trae y dice, bueno, descansa, muchacho, tómate unos días ahí, te estás luchando mucho, tú eres mi amigo. Y él dijo, mientras mis hombres están en el campo de batalla, yo no me voy a estar regocijando en el lecho con mi mujer. Voy a dormir aparte, en el piso, como están durmiendo mis hombres. Y después David habla con Betsabé y le dice, ¿qué hubo? Entonces, ¿qué? ¿Ya? ¿Listo? Digo, no, nada, no tuve relaciones con él. ¿Y ahora qué hacemos? Pero David seguía pensando y seguía fraguando y termina matando a su amigo, que es uno de los 30 hombres más valientes de todo Israel y quizás de toda la historia de ese pueblo. Terrible, desastroso. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Desechamos a David? De ninguna manera. Las cosas que se escribieron para tu enseñanza, para mi enseñanza, para nuestra enseñanza, se escribieron. Nos está mostrando su condición, su debilidad, su necesidad, que no es diferente de la que tú tienes o yo tuve o cualquiera de los presentes o que lleguen a oír este mensaje y lo puedan ver en el futuro. Lo importante es que ese hombre quebrantado, ese hombre arrepentido, ese hombre clama, ese hombre escribe el Salmo 51, fruto de un corazón roto, despedazado, diría yo. Contrito y humillado es la frase que se dice bíblicamente. No sé, molido, despedazado, desmenuzado, triturado, lacerado. Eso es. Mientras nosotros no tengamos un quebrantamiento genuino, mientras no hayamos llorado amargamente como lo hizo Pedro, mientras no hayamos procedido, yo no digo
que te vayas a quitar la vida como lo hizo Judas, pero sí quita la vida a lo terrenal que hay en ti. Liquida y haz morir todo eso, sea mujer, sea niño, sea bebé, de la mala semilla, de la mala simiente que hay en tu vida. Eso no puede ser tratado con misericordia, ni con pañitos de agua tibia, ni siquiera con reconciliación como lo planteó Saúl. Quizás amablemente con Agar. No, no. Toca ser bárbaro como el profeta Samuel, degollar. Dice, impresionante. Es la enseñanza espiritual. Si eso sucedió o no sucedió, no es mi asunto. Pero lo que sí es mi asunto, y es el tuyo, es que está escrito. Y porque está escrito, es para nuestra enseñanza. De eso se trata. Entonces ya no nos perdemos. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que Saúl sí estaba bravo con David? ¿Fue porque David le quitó la mujer? ¿O sería otra mujer? ¿Qué te interesan los chismes de familia? Preocúpate por ti. ¡Necio! Esta noche vienen por tu alma, dice el relato del Evangelio. Hoy estamos aquí, hoy podemos estar hablando. Hoy es comienzo de mes. Empezó el nuevo semestre, el segundo y último semestre del año 2023. Día primero del mes séptimo, gloria a Dios, fiesta tabernáculos. Ahora sí se van a cumplir las cosas. Se van a cumplir o no se van a cumplir en tu vida si tú no lo permites. He aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces va a suceder lo que tiene que suceder. Pero si no oyes, pues no va a pasar más nada. No va a suceder nada. Él no va a entrar. No va a haber cena. La cena de las bodas del Cordero no va a suceder. Es relatos bíblicos. Relatos bíblicos. Nada más. Si no hacemos de esto, experiencia, ¿lo vamos a hacer qué? ¿Sapiencia? Uy, hermano, ¿usted cómo sabe de las escrituras? Si yo tuviera toda la ciencia y todo el conocimiento, yo no tengo amor, no soy nada, nada, nada. Soy como una cacerola que se cae en la cocina, dice aquí, versión popular. Metal que resuena. Eso es, una cacerola que se le cayó a la tía Gertrudis. Eso vengo a hacer, o sea, nada. ¿Quieres ser tú el hermano cacerola? ¿Cacerola en el piso? No se trata de conocimientos bíblicos. Claro, escudriña. Sigue escudriñando. Al fin fue Jesús quien todo dijo. Las escrituras son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Búscale y lo vas a ver. Tipificado en Abraham, tipificado en Moisés, tipificado en David y tipificado en todas partes. Pero si no lo ves, ya vamos teniendo problema. Porque si solo estás buscando historiografías, relatos bíblicos, ¿para qué? ¿De qué se trata? No es que David sea mal amigo y mandó a matar a su amigo Urías. Ese no es el punto. El punto es, apliquémoslo hoy. Yo soy tu amigo. No me has traído en conversaciones con otras personas donde han podido masacrar mi nombre o mi testimonio. Eso fue lo que hizo David con Urías. ¿Tú no has participado? Y si no es conmigo, con algún otro amigo o amiga. Eso es quitar la vida. Porque está... No, pero usted sigue respirando, hermano. Estás golpeando lo que yo soy, lo que respira aquí son los pulmones. Yo no soy unos pulmones. Yo no soy un corazón que palpita, ni unos pulmones que se llenan de aire y exhalan monóxido de carbono. Por favor, mi vida, y creo que la tuya, está escondida en Cristo y con Cristo. Y no está aquí. Aquí se expresa,
Aquí se expresa, aquí estoy en un estudio con reflectores que están emanando una intensa luz, que a propósito estamos ya en verano y el calor, la temperatura está fuerte. Sí, pero la luz no sale del tubo donde está soportado el reflector, ni está ahí amontonada entre un bombillo. Ahí se expresa. Es la expresión de la energía eléctrica en fotones. Ese es el punto. Se expresa ahí. Tú me estás viendo por YouTube. Me estás viendo en un dispositivo, pero yo no estoy detrás de la pantalla, del televisor, ni detrás de tu computador. No. Yo estoy distante y cercano a la vez. ¿Ves? Pero si nos confunde esto, ya nos perdimos. Te puedo dar una pista que te puede ayudar cuando tomes las escrituras y veas un relato que dice Cristo Jesús. Si dice Cristo Jesús o dice Cristo, está hablando de lo celestial. Y si dice Jesús o Jesucristo, está hablando de lo terrenal. Si empieza por Jesús, terrenal. Si empieza por Cristo, celestial. Te pongo un ejemplo. Esto te puede servir. Esto no es teología, es herramientas. O como dicen, ay hermano, denos unos tips. Te va a servir. Miremos Romanos 9:5. Dice, bueno, le doy contexto leyendo un poquito antes, que los israelitas, ellos son la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo, ojo, no dice Jesús, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, ven por los siglos. Amén. Ojalá no se te olvide nunca, Romanos 9:5. Vino Cristo, vino. Vino. ¿De dónde? Obviamente, del plano espiritual al plano físico. Y cuando vino, ¿cómo se llamó? Jesús. ¿Quién era? Cristo. ¿Y quién llegó a ser cuando se cerró el círculo? Cuando alcanzó la medida, cuando recordó y supo y se comportó de acuerdo a quién era, de dónde había venido y a dónde iba. Entonces es Jesucristo. Pero antes que Abraham fuese, él era. ¿Era Jesús? No, era Cristo. ¿Vamos? Romanos 9:5, importante, recuérdalo siempre. Mira, hay un texto en 2 de Timoteo también que debes tatuártelo en la mente y en el corazón. Es fundamental. 2 de Timoteo capítulo 1. Mira esto. Tú siempre has sido enseñado que Abraham, padre de la fe. Y ya vimos, no es padre de la fe. La ley por Moisés fue dada. Y la gracia, la verdad, vinieron por medio de Jesucristo. Pero, sí, Jesucristo expresó la gracia, pero miremos esto. Te voy a mostrar cómo la gracia es antes que la ley. Hermano, primero es la ley y después la gracia, porque primero es lo animal y después lo espiritual. En cierto momento de la película. Pero antes de existir un perro, existía Dios. Y Dios es espíritu. Entonces primero es el espíritu que la materia. Primero es lo animal que lo espiritual, es en determinado momento de la película, a partir de cierto momento. Pero antes de ese momento, en el principio, o antes, Bereshit, o antes, en Aleph. Voy a leer
Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dice así: nos salvó. ¿De quién estará hablando? Y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, óyeme bien, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Ya tú sabes que cuando dice Cristo Jesús, no es lo mismo que Jesucristo. Nos está botando milenios atrás. ¿Y estamos? Excelente. Entonces, nos salvó según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Nuestra salvación fue antes de los tiempos de los siglos. Entonces fue antes del día primero. ¿Y tú todavía piensas que eres joven o que eres viejo? ¿Te está engañando tu existencia terrenal? ¿Piensas que eres enfermo o piensas que eres rico o piensas que eres pobre o que eres alto, bajito, gordo, flaco, negro, blanco? No, así se expresa. Pero lo que eres es lo que estás entrando en contacto justo ahora a través de la palabra. Yo tengo que aportar para que despiertes. Y cuando despiertes, tengo que aportar para que te levantes. Y cuando te levantes, tengo que acompañarte a ser hecho testigo de que Cristo te alumbre, te resplandezca. Cuando seas iluminado de Cristo, termina la enseñanza. Nos vamos a entender, ya ninguno tendrá necesidad de enseñar a nadie. Ahora sí. Todavía sí, tengo que explicar y tráigalo plastilina y arme otra vez el muñeco y otra vez el bosque y decir, mire, este es el bosque y este es el arbolito. Ojo, por aquí va Caperucita, por aquí va el lobo, ojo con el lobo. Me toca así. Cuando hayas entendido, claro, hay algunos, no tengo el término, que dicen que ya trascendieron, ya no pisan este mundo, ya levitan, ya andan por ahí. Inclusive dice que siguen mis pisadas. Yo no he alcanzado eso, mis hermanos. Mucho menos alguien que haya salido de mis domos. O sea, no con N mayúscula, no es cierto. No lo crean, no se dejen confundir. En el fondo tendrán buena intención, como la tenía Saúl cuando perdonó a Gad. Yo no pienso que lo hizo de perverso. Pienso que lo hizo con una lógica absolutamente humana. Tal vez una visión del derecho internacional humanitario, el respeto a los prisioneros, no lo sé. No lo sé. O profética, perdón y la misericordia, no sé. Pero estaba en una época en que no se podía perdonar ni tener misericordia. Y ahorita estamos en una época en que nos quieren convencer de que un virus te puede aniquilar o que el calentamiento global puede destruir el planeta. Falso de toda falsedad. Van cayendo todas las mentiras y van teniendo que preparar sus baterías para enfilarlas para, según calculo, el 2025, te lo dije, el siguiente pandemia, te lo dije en el 2020, que posiblemente sea una nueva cepa de tuberculosis. Ellos todavía no han tomado esa decisión, te lo dije en el 2020, está escrito y está en la nube, está dicho. Pero bueno, yo lo digo antes de que suceda, para que cuando suceda puedas creer. La gracia nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos, de los siglos, no después de Moisés. Pero trae un maravilloso pero
Y el apóstol Pablo aquí dice, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Ya ustedes saben que cuando dice Jesús primero es en carne. Cuando dice Cristo Jesús, la gracia nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, es en el plano espiritual. Cuando es nuestro Salvador Jesucristo, es en el plano físico. Entonces dice Pablo, ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Así como decimos, ¿quién es Abraham? El padre de la fe. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas. ¿Cuáles buenas nuevas? ¿Por qué repetimos así como una lora quiere cacao? Mira, mira lo que es el Evangelio. Claro, también hay un texto que dice el Evangelio es poder de Dios. Sí, pero mira puntualmente. Es la, no solo la noticia, sino la explicación y la demostración que así como un día las aguas se movieron, porque todas las aguas inundaban todo, pero las aguas se movieron y dejaron ver algo. Dice, descúbrase lo seco. Y apareció lo seco. Que no estaría tan seco, pues tenía que estar mojado, ¿no? Porque o sea, que el agua se acaba de quitar. Pero bueno, al fin se secará. Todavía no había sol. No sé cómo se seca, pero bueno, no importa. No importa, las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. No tiene que tener ni siquiera una lógica. No. Las cosas que se escribieron. ¿Qué significa? Que las aguas se descubren, se corren y descubren la tierra. Tiene que ser un barrial. Pero bueno, lo seco, porque ya no está inundado, ya no está anegado. Vamos a llamar seco, no que no tenga humedad, sino que no está cubierto de agua. Bien, así como nosotros. Mire, yo no estoy entre una piscina, ni entre el mar, ni entre un río, ni en la ducha, ni en la tina, ni bajo la lluvia. Sin embargo, el 70% de lo que ustedes están viendo aquí, literalmente es agua. Pero no estoy anegado, no estoy inundado, no estoy cubierto de aguas como en los días de Noé. Sin embargo, soy fundamentalmente, en esta expresión física, corpórea, soy agua. Ese es este cuerpo. ¿Sí? El tuyo también. Dice, uy, el hermano es agua. Tremendo, ¿no? No, tú también que me estás escuchando y todos. Muy bien. Entonces, así como la tierra, cuando se mueve el agua, se deja ver, pero si no se mueve el agua, ¿la tierra existe o no existe? ¡Claro que existe! ¿Dónde está? Está cubierta por el agua. Así también nuestra vida está escondida. Está cubierta, pero el Evangelio nos la está revelando, está rasgando el velo para que podamos ver qué es lo que significa lugares celestiales. El judaísmo ataca duro al apóstol Pablo diciendo que está leudado por helenismo, que la influencia platónica y neoplatónica leuda su condición de rabí, de judío, de fariseo, si lo fue o no lo fue, que está leudada por Platón. Espérate, ¿cómo así? O sea, ¿Platón es malo y Moisés es bueno? ¿Cómo así? Porque Moisés nació en Egipto y Platón nació en Grecia. Y entonces, ¿cómo es? ¿Cuál es? ¿De qué se trata? Vamos a descalificar, así como ahora dicen, no, la meditación, eso es de Satanás, pero la Biblia manda a meditar. No, es de Satanás porque eso viene del Oriente. Y todo lo que viene de Oriente es satánico, como el yoga, el karate, el taekwondo, el kung fu. Y Jesús de Nazaret, él viene de Medio Oriente. Y el Evangelio también. Cuando vino,
como Jesucristo viene de Oriente y sus enseñanzas vienen de Oriente. Dios, no podemos decir no, de Oriente no. Entonces, estamos usando, decimos, Juan 3.16. ¿Y de dónde sacamos ese 3.16? Son números arábicos. ¿Quién nos los dio? Los árabes. ¿Y en qué creen los árabes? ¿Creen en Jehová? No, en Alá. Oh, no, entonces no usemos los números. Por favor, entonces no usemos la rueda tampoco. No te montes ni siquiera en un vehículo que ruede, porque eso es de Sumeria, terrible. No, no, no podemos caer en el fanatismo ciego de cerrarnos al conocimiento y a la cultura, ¿verdad? Que no, no, no. O sea, pues mira, estamos leyendo un libro porque hubo un alemán que se llamó Gutenberg y hizo la imprenta, y entonces por eso podemos leer aquí. Y si no leemos aquí, pues leemos aquí. Sí, es un dispositivo electrónico. No tenemos que tener unos rollos con unos pergaminos, con unos pedazos de tripa disecada, oliendo feo, porque eso era lo original. Olían feo los pergaminos y olían feo los sacerdotes, porque no había ni desodorante, porque no había nada de eso. ¿Tenemos que volver a eso? No había ni siquiera el retrete o la unidad sanitaria. ¿Tenemos que volver al desaseo? ¿Tenemos que volver a la suciedad? Claro, pero como la vemos en Hollywood, entonces uno ve los patriarquitas, sus barbitas blancas. ¡Ay, miren a Abraham! Y Moisés con su palito y el mar rojo que se abre. ¡Eso es lo fundamental! No la escena cinematográfica, sino que se abran las aguas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Eso es. Si pasó Israel en seco, literalmente el Mar Rojo, o no. Si pasó, fue el Mar de Cañas, y que era un pantano y no el mar. El punto es la enseñanza. La enseñanza. ¿Por qué los carros de Faraón, que son carros de guerra, se hunden en el lodazal del Mar Rojo y se les dificulta cruzar, y los carruajes de Israel que van llenos de niños, de viejitos, de corotos, de trastos, van con el trasteo, van con la lavadora, la nevera, el televisor, el colchón, la tía Gertrudis, todo ahí, la lora, carros tirados por bueyes, ellos iban tuc, 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 diligentemente, y carruajes que van tirados, va una auriga y un lancero o un flechero con dos hombres, un carruaje de dos ruedas, hábil, dúctil, liviano, están que no pueden andar, y los carruajes sí. No importa, no importa, no dañes la película con esos raciocinios. Lo importante es, mírala, deleítate, disfruta y saca la enseñanza. ¿No has visto una película de un héroe que te guste, que te fascine? Todos le disparan, por ejemplo, pum, 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 pam, 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 pum, 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 con ametralladoras, bombas, todo le cae. Y apenas le caen esquirlas, apenas lo rasguñan, apenas sale un poco aporreado. No importa. Es para que tú saques alguna enseñanza de allí. Es para eso, pero no estamos hablando de las Escrituras, es poniéndote un ejemplo. Uno dice, no, eso es ilógico, tiene que morir. Pues entonces se acaba la película. Entonces, ¿dónde está la clave del divertimento? Entonces, ¿cuál es la clave aquí? ¿Cuál es el punto? Ese es el punto. Tú estás tomando las decisiones. Hemos recorrido 3 columnas. Prácticamente estamos en el cierre de David, pero más importante que Abraham, ponte el cinturón de seguridad, más importante que Moisés,
más importante que el rey David eres tú que me estás escuchando. Porque si todos ellos y más personajes bíblicos aportan de sus relatos, de sus experiencias, de sus vivencias, y eso te llega a resbalar como el agua de la lluvia sobre el plumaje de las gallinas. Desafortunadamente, has perdido todo. Pero si tú logras sacar, entresacar lo precioso de lo vil, de todas esas aventuras y desventuras de los personajes que hemos visto y los que lleguemos a ver, tomas para ti y transformas tu vida, como lo dijimos hace un par de semanas, no se trata de cambiar esto, ¿no? Que no vayas a tachar aquí y decir, no, aquí esta palabra no va. No, 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 no cambies tu Biblia, puede ser tu misma Biblia viejita. No la cambies, el que tiene que cambiar eres tú, es tu vida. Esto es lo que tiene que cambiar. De aquí podemos seguir sacando tesoros y tesoros y tesoros y perlas maravillosas que nos van a seguir edificando de día en día. Entonces, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, estamos llegando al final. Bueno, me alargué un poco más de lo normal por cuanto es el día primero del mes séptimo. Y entonces, cada primer día del mes séptimo me alargo un poquito. Pero cuento con el amor de Dios expresado en la paciencia que ustedes me tienen y espero que haya lugar en la posada de Belén para que pueda nacer el Cristo en tu vida y haya lugar también en tu corazón para lo esencial del mensaje que acabamos de compartir. Hasta pronto. A continuación tendremos un breve pero suficiente espacio de tiempo para presentar la oración, tu oración, nuestra oración en la presencia de Dios, abriendo el corazón, derramando el corazón. Hemos escuchado una palabra de manera clara y ahora es el turno para que los cielos escuchen tu palabra también de manera clara. Forever.
Conocido.